compañeros, empezamos esta Grand Finals. Esta Grand Finals de dobles, estamos viendo al equipo. ¿De quién viene de Winners? Emilio y Diego. Sí. Emilio y Diego están desde Winners. Y C y SCC, digo C y Potter, vienen de Losers. Así es que, ¿dónde están? Vaya, esto es complicado, no se alcanza a ver de luces. Pero bueno, sabemos que Chaz y C vienen desde luces. Y Diego y Emil están en Winners. Bueno, ya vamos a continuar. Ya, perdón. Eso es un King 5, definitivamente es eso. Como dice Potter, pico A, ya déjame del premio de dobles. Pero es que. Ese racket lo deja perfecto a cualquier movimiento de equipo. Con ese racket ya está perfecto para cualquier otro movimiento que puedan conectar. Oye, con esquipeado, no lo es. Puede regresar sin problemas y no pensar más compañero cualquier golpe que le pegara gato a gato y lo hubiera sido catastrófico. ¿Qué rayos pasó ahí? A ver, ¿qué me explique? Buen side, excelente por C por tomarle stop de Digo. Menos rage, menos posibilidad de kill. Y un stop menos, por cierto. Potter cerca de pintear a Digo, pero Digo se la regresa por un muy buen backer. Buen shield grab. Y el escudo lo salva de esa Shadow Sphere. El down B que no alcanza a conectar con el sweet spot. C tiene muchísima aura en este momento. Peligroso para el equipo de Razón Rojo. Bien, la paciencia recibe buen forward, que no es suficiente para matarlo, pero el counter por el otro lado manda a Yegon hacia la pelea de entre C y Potter. Y mira, ve Potter tratando de limpiar, tratando de llevarse a los dos, pero no lo hace debajo, pero con ese backer cierra las dos stocks del equipo rojo. Bueno, bien. Excelente respuesta de Diego con ese reverse bumper sacando un poquito de onda a C y el downy tomando la última stop de Pope. A ver, ¿cómo pueden responder? En este momento el equipo rojo tiene cuenta con 3 stocks y están prácticamente nuevas. Pero C le está haciendo la vida imposible ahí a Emil. Lo deja por un momento para hacerle un poco de focus a Diego. Ya libera la presión de su compañero y puede continuar. Buen downer y el upper. Buena conversión por parte de Emil para cerrar la última stop de C. El downer no llega. ¿Alcanzas el tubo? Sí, esta vez sí. El space insuficiente, además. ¡Uy, el parry! Dios mío, ¿cuánta confianza existe en Emil para poder moverse con esa tranquilidad? Muy bueno, pero por parte de Potter. El down smash no alcanza a conseguir nada. Presiona el escudo, decide saltar, alejarse sin problemas. Back throw. Buena respuesta en el rol de Potter. Hablando de back throw, sí, aprovecha la situación para poder llevarse de gol. Pero con ese airdrop se nos va, señores. Emil y Diego son los primeros ganadores de este enfrentamiento. Smashville y Josh y The Brawl son los stages que se van a ver en este momento. Vamos a ver qué dicen este momento. Pensé que veríamos el cambio de Pokémon Training, no es así, se quedó con Joker y nos vemos ahorita en este segundo enfrentamiento. Carlos Lee es el station donde van a pelear. Sí, es lo suficientemente grande para poder huirles un poquito al setup que tienen ahí. Ay, buena respuesta de parte de mí con ese Nerd Combo Breaker. Que termina dañando a su compañero, buen forward throw. Que decía que sí les va a alcanzar, sí les va a permitir a Potter y a Seul estar lo suficientemente alejados del enemigo para que no les consigan ese cero de muerte segura a alguien. ¡Hombre, Dios mío! ¡Eso!
Eso fue el stock en nada. Chaz estaba enterito, le conectaron golpes y hasta su compañero se lo llevaron enterrado y hasta el cielo. Buena paciencia, Diego, saliendo de la situación de presión. Buen nervo, excelente Fer, offstage, busca el backer, no lo consigue. Por ahí los hermanos Potter y Emil están enfrentándose uno contra uno, conociendo bien qué hace uno y el otro. Y mientras tanto se lleva el stop de Diego por otro lado. ¡Oh! Y el Open Smash que le cayó justo en el roll. Alcanza a cubrir todo el recorrido de ese Open Smash. Buen nervo. Backer. No tenía aura, no la alcanza a matar. Aún así estuvo cerca de sucumbir ante el aura de Lucario. Y esa aura tendría ese golpe, ese backer termina matando a su compañero. Buena paciencia por parte del equipo rojo. Reconociendo que... ¿cuáles son las posibilidades del enemigo? No, pues puede ser counter, entonces tranquilo. Si le pegamos algo, le mata. Y Diegón es gimpeado por ahí en la parte inferior de la parte izquierda del stage. Busca el optic, no lo consigue. ¿Eso es backthrow? No es suficiente para poder matar. Buena bombita, buscando el body, no lo hace. Uy, el cross-up confunde un poco a Potter en esa situación. Pero aprovecha el apoyo a su compañero para poder quitar a Emil de encima. Y no solo quitarlo de encima, también tomar la stop. Excelente body forward smash por parte de Emil, buscando el siguiente, no lo consigue. Y el back throw up smash, buena sincronía por parte del equipo azul. Down B. Potter está offstage, decide irse uno contra uno. No, Emil va a desgardear a su hermano. Y no alcanza a burrear. Buen parry, el segundo que ya no alcanzó a completarlo. Up B, buen tech. ¡Uy! ¿Qué va hablando de tech? ¡Dios mío! ¡Qué pelea en el Edge! ¡Qué pelea en el Edge, señores! Estuvo súper bien. Ahorita yo le tendría miedo a Lucario, sinceramente. Estaba casi a un cuarto del stage. ¡Au! Hablando de tenerle miedo a Lucario. Estaba casi un cuarto del stage y el Saibi le llegó y le pegó incluso antes de pegarse. ¡Buen Fer! ¡Ya! ¡Se acaba el miedo! ¿Buenos jabs? Por un momento pensé que eso iba a ser juego. ¡Ay! Potter se condenó con ese grab. Diego y Emil tienen el segundo juego a su favor. Vamos ahí a Potter y a C tratando de establecer una estrategia que les permita poder seguir avanzando. Recordamos que estos chicos vienen de Lucius y este podría ser potencialmente su último juego. Quedamos con los mismos personajes. Kalos League es de nuevo el escenario donde se van a enfrentar estos titanes. Down throw, Fer. Excelente dash attack. Muy buen combo por parte del equipo azul. Pero Diego simplemente... ¡Ay! Hablando de buenos combos, este tuvo hasta el tech chase. Y lo llevó hasta 62 solo con 3 golpes el downer. Potter, muy buen. Tech ahí en la parte inferior, justo en la pared de ese escenario. ¿Esto será kill? Sí lo fue. Buen parry por parte de C, no alcanza a responder. Y el downer no es suficiente para poder matarlo. Es cierto, eso estuvo muy interesante. Sí, tratando de ir por todo contra su enemigo. Sale offstage, hasta lo busca. Esa paciencia le da rinde frutos. Buen dash attack, quitando la presión sobre mí. ¡Uy, el Borri! Decidió ni siquiera tocarlo. Cualquier movimiento de Lucario hubiera puesto a Potter en una situación más peligrosa que estando solo ahí. El Borri.
Fighting. Estuvo cerca de llevarse Cela a Stone, que llegó con un forward tilt, top cycle, pero Egon respondió con un botazo en la cara. Uy, este es Kim, señores, sí. Pero es la primera stock de Diego. La primera stock de Diego y apenas tenía 110. Van 3 minutos, casi 3 minutos de juego, 2 minutos y medio. Y aún así a mí observas una primera stock bastante bien por parte del equipo rojo. Esto parece que va a terminar bien para ellos, posiblemente acabando con este torneo en su bolsillo. Un buen escudo. Digón tratando de ir por la sangre. Potter se defiende con ese Fer y ese backer. Sin Air Dodge, Digón está un poco despistado ahí. Perdido, pero compañero. Distrae el Edge Guard en turno. El Open Smash. Uy, Side B es suficiente para matar a Digón. Ya tenía demasiado porcentaje. Pero a mí le están todavía sigue tanqueando stocks. Downer, ¿esto será Gin? Sí, fue Gin. O sea, Digón acababa de salir de enterito y se llegó y dijo, ¿sabes qué? Tu stock es mía. Pero bueno, Digón también se defiende con ese Open Smash, toma el stock de C. Buen crossover por parte de C, evitando el grab. ¡El Edgar! Por parte de Mil, hasta el fondo, hasta el infinito y lo consigue. No, Digón dañando a su compañero. Ah, la situación 2 contra 1 para Diego está complicada. De por sí se lo mintió. Solito. Ahora, que tenga un Joker con un frame data excelente y un Lucario que tiene un aura bastante, bastante fuerte. Yo digo que la situación es demasiado complicada. Si Emil queda offstage por un segundo, esto puede ser que, bueno, estos hombres terminen con un último stock de Diego. El forward smash no... La paciencia del escudo le ayudó bastante a Potter, sin problemas pudo salir de esa presión. O sea, ¿cómo es que un forward smash le puede hacer presión en el escudo? Pues con tanto kill power, ¿cómo no lo va a hacer? ¡Ay, el up smash! El down B no va a ser suficiente. Backro forward se la lanzó a su compañero y el Shadow Sphere estaba cantando victoria ya para C, pero al parecer no fue así. ¡All downer! Eso fue un trade de stocks y... Diegón sale solamente para acabar con el juego y terminar con este torneo a su favor. Dios mío, esto fue un speedrun de dobles. Como protagonistas, Diegón y Emil. Y Cinnamon y Fit Doria. Sin morir.